Bienvenidos gente, un nuevo video, bienvenidos al canal. Bueno, decidimos volver a venir aquí al... En realidad no decimos una sola parte de lo que es el Valle de Punilla, donde está el Hospital Enfermo de Tuberculosos. Nos había quedado por venir a visitar lo que era el pabellón que se había prendido fuego, se había incendiado. Bueno, vamos a ver si podemos entrar a ese pabellón. Luego hay un almacén que se ve acá atrás, la parte vieja de la cocina. Y bueno, todos esos sectores también queremos visitar, a ver qué encontramos. Así que bienvenidos a este video, vamos a ver qué nos encontramos en este pabellón quemado y en la parte de los que es la antigua cocina del hospital. Nuevamente decidimos volver a este antiguo hospital en Santa María de Punilla, Córdoba. Como ustedes saben, hace prácticamente casi un año habíamos tomado la decisión de venir a conocer este lugar y vinimos a visitar uno de los pabellones. El pabellón, obviamente, que en mejor estado se encuentra, era el pabellón de hombres. Y nos había quedado pendiente conocer el pabellón del que se había quemado, de los que muchos nos habían hablado, este era el pabellón de mujeres. También pudimos recorrer lo que fue su antiguo almacén, su antigua cocina, donde se elaboraba también la parte de panificación, donde aún todavía se encuentran restos de lo que fue su antigua cuadra. Bueno gente, estas eran cámaras, como están viendo ustedes, estamos iluminando, no sé si puedo poner mejor ahí. Se ve que se guardaban carne, se guarda alimento porque estamos en la parte de cocina. Vamos a ver este lado, donde hay más cámaras. Miren, cámara donde se guardaban los alimentos en el viejo hospital. Para ponernos un poco en contexto y un poco de historia, vamos a comentar de qué se trataba este viejo hospital en Santa María de Punilla. A principios del siglo XX se inauguró el actual Hospital Santa María de Punilla, creado en el año 1900 por el médico Fermín Rodríguez. Funcionó como centro de atención para los enfermos de tuberculosis de esa época. Fue el primero de Latinoamérica y en su comienzo fue conocido como Estación Climatérica Santa María. En 1920, mejorado, se convirtió en el Hospital Nacional de Tuberculosos, a donde llegaban miles de enfermos. El clima, el sol y la pureza del aire de la zona era lo que necesitaban esas personas para enfrentar diferentes afecciones. En esa época, en que sumergen inmensos complejos edilicios en zonas sanas, espacios preventivos para los más ricos y hospitales gigantes para los desafortunados en la salud. Hoy en día, el Hospital Colonia Santa María de Punilla se erige silencioso y deslucido en medio del verde de las sierras. Solo se utiliza apenas una parte del gigantesco predio y el resto del terreno está totalmente abandonado. Dicho abandono comenzó cuando los enfermos se fueron, pese a que el gobierno nacional adquirió el predio y lo convirtió en un sanatorio que funcionaría hasta la creación del Hospital Domingo Funes. En 1968 se transformó en un hospital neuropsiquiátrico que durante los años más oscuros de la dictadura argentina también funcionó como un centro clandestino de detención de presos políticos y sindicalistas, es decir, un lugar totalmente terrorífico. Para tener en cuenta, este pabellón que estamos recorriendo, lamentablemente sufrió un grave incendio aún cuando estaba en funcionamiento. Se dice que lamentablemente fallecieron muchísimas personas a causa de este incendio. Las características del lugar, tanto edilicias como históricas, y el estado de sus pabellones alimentan las historias sobrenaturales. Los vecinos de Santa María de Punilla hablan de puertas y ventanas que se golpean solo, sonidos de pisadas cuando no hay nadie cerca, silbidos, gritos, voces. Todo para que la experiencia de visitar el lugar sea única. Para no mentirles, la verdad que nosotros no encontramos absolutamente nada de esto. Obviamente que habría que venir de noche, pero eso lo dejamos para aquellos que realmente
son demasiado valientes. Como ustedes saben, uno de estos pabellones actualmente sigue en funcionamiento. A partir del año 1968, el objetivo del complejo cambió hacia el control y la cura de la salud mental. Se transformó en un manicomio, en un centro de control psiquiátrico, lo que es en parte hasta el día de hoy. Lamentablemente, lo irónico y macabro al mismo tiempo, que una colonia ideada para combatir la muerte y el sufrimiento se haya convertido hoy en un lugar abandonado, desolado y triste. Al mirar las fotos antiguas que congelaron para siempre sus días de gloria, no puedo más que recordar esa letra del tango que nos dice: la vida es un sueño y nada más, y que 20 años no son nada. El mármol, el granito, los ladrillos rojos, las puertas y los pasillos del hospital, las galerías y sus mosaicos, los balcones, altillos, canaletas desprendidas, el mobiliario residual, las rejillas, incluso las veletas que aún sobreviven en el techo, todo, absolutamente todo, está roto, destruido. Son el rumor apagado de otra época, de una era vencida por el hastío y la desidia, por el frío, el calor extremo y el más desesperado de los olvidos. That's just a false truth, no need to argue. And yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. There's more to me everywhere I try to go alone. I find you there. You follow me anywhere. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. La verdad que muy interesante, sobre todo la parte de la despensa. Me gustó mucho el pabellón de quemado, como ustedes vieron, estaba muy destruido, a punto de caerse, diría. Muy riesgoso meterse, pero bueno, estábamos acá, nos arriesgamos. Pero muy, muy lindo, nos gustó, vale la pena, así que el que ande por la zona. De todas maneras, no se puede ingresar, hay un cartel que dice prohibido ingresar, pero hay una cantidad de gente dando vuelta, evidentemente, mucho no le dan bolilla. Así que bueno, nos vemos en un próximo video, espero que les haya gustado.